de san esteban como narran los hechos de los apóstoles se originó una persecución contra los cristianos de jerusalén lo que dio lugar a que se dispersaran por otras regiones lo no narran los hechos, de los, los hechos de los apóstoles y la providencia se sirvió de esta circunstancia para llevar la semilla de la fe, a otros lugares. Dicho de un modo así, de otro modo hubieran tardado más en conocer a Cristo. Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio. Como explica uno de los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, observar cómo en medio del infortunio, los cristianos continúan la predicación en vez de descuidarla. Nos sirve a nosotros de ejemplo porque somos conscientes de que en todos los momentos y circunstancias habrá, pues, dificultades, contradicciones y también persecuciones. Pero estamos con el Señor. Y el Señor tiene plan, planes más altos de los que nosotros podemos considerar. Y lo que parecía el fin de la Iglesia, con esa persecución tan grande, pues en vez de acabar con la Iglesia primitiva, sirvió para su fortalecimiento y expansión. Y los mismos perseguidores que pretendían ahogar la semilla de la fe apenas nacida, apenas sembrada por el Señor, pues fueron la causa indirecta de que muchos otros, a los que hubiera sido difícil llegar por vivir en lugares apartados, conocieran la doctrina de Jesucristo. De hecho, la, la cristiandad de esa población de Antioquía, más antigua que la de Alejandría, allí donde los creyentes recibieron por primera vez el nombre de cristianos, pues también se ve asolada por las persecuciones. San Ignacio, uno de los primeros obispos considerado un padre apostólico, es decir, discípulo de los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, pues fue un sufrió el martirio. Y este hombre, cuando va camino de Roma para sufrir el martirio, escribe esas cartas a las distintas iglesias donde va recorriendo, camino de Roma. San Juan Quisóstomo, este que te citaba antes, que también era de aquella población, pues también sufrió. El martirio, martirio de una forma, bueno, todos los martirios son crueles, ¿no? Pero eh, por dos veces fue eh, echado fuera de, de donde vivía y, y lo mandaron al destierro. Y él, pues que fue después obispo patriarca de Constantinopla, cargó en el que se comportó como un pastor ejemplar. Esforzándose para llevar a cabo una estricta reforma, dice, de las costumbres del clero y de los fieles. De hecho, escribió unas cartas muy bonitas a los sacerdotes. Pues este hombre también murió mártir eh, en Comana, en el Ponto. Y aunque su fiesta se celebra el 13 de septiembre, él murió el 14 de septiembre. Y otros que fueron sufriendo también, digamos, persecución, por un motivo o por otro. Siempre me ha llamado la atención San León Magno. San León Magno, Papa, le hizo frente a los bárbaros de Atila, a las puertas de Roma. Parece una imagen románica, romántica el que él solamente con la cruz parara a, a Atila. Pero tuvo que ser bastante dramática. ¿Por qué el obispo de Roma salió al encuentro de Atila, al, al jefe de los unos? Pues porque no había ninguna autoridad pública en el imperio romano que se pusiera bueno, digno de, de enfrentarse a, a Atila. Y el único que tenía fuerza, fuerza moral era el Papa, que también sufrió y padeció pues, esas persecuciones. Vamos a pedirle al Señor en este rato de oración que, ante las dificultades que podemos encontrar, las persecuciones, las burlas, las críticas y también el desprecio o el, o el maltrato, pues que no sepamos eh, echarnos para atrás, ni escondernos, ni. Sentirnos esos mártires en vida y pobrecito de mí, cuánto estoy padeciendo, cuánto estoy sufriendo, con aguantar es suficiente, con estar ahí. En todos los tiempos hay calumnias y hay persecución. Y jamás cesaron los primeros cristianos de pregonar la buena nueva que llevaban en el corazón, convencidos de que la doctrina de Jesucristo da la salvación eterna y es la única que puede hacer este mundo más justo y más humano. La coherencia de fe, la, digamos, la hombría la, la de bien, la firmeza, el trato amable con el que aquellos cristianos de la primera época, pues trataban a cuantos se relacionaban con ellos, fueron muchas veces ocasión, el primer impulso para que muchos se sintieran atraídos a la fe, y esto sigue ocurriendo ahora. ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Cuáles son, digamos, los caminos de Dios? Pues son inescrutables, ¿no? ¿no? No sabemos cuáles son, y los conocemos, ¿verdad? Si miramos, si queremos mirar, pues esa entre la bruma del futuro porque no vemos el futuro con claridad. Si queremos contemplar pues, lo que Dios nos tiene, lo que Dios quiere y lo que Dios tiene previsto para todos los hombres, para la humanidad entera, no nos quedemos pues, intentando verlo, intentando comprenderlo, como ocurre cuando hay niebla, que a veces cuando hay niebla uno... Quiere ver mejor y lo que pone son las luces largas. Y las luces largas del coche lo que hacen es reflejarse más en la niebla. Con lo cual deslumbran más y no nos permiten ver. Pues por mucha luz que le metamos a la niebla que, bueno, que oscurece, por decirlo así, o que enturbia el futuro, no intentemos eh, meter luces largas para contemplar. No miremos más allá. ...de lo que tenemos delante de nosotros. Preferible ver con las luces cortas... Y que, ...y que por lo menos veamos la raya... ...la raya que está en la carretera... ...y que nos va indicando... ...dónde está el camino... ...para no salir... ...de la carretera. Aquellos primeros cristianos... ...recordarían sin duda... ...porque se lo habrían contado a los apóstoles... ...lo que el Señor nos... ...nos repite... ...ahora también... Si el mundo os aborrece, sabéis que antes me aborrecía a mí. Señor, y esto es importante que no lo olvidemos, ¿eh? que no nos escondamos. Cuando te encuentras, pues, pues una familia numerosa con un número, pues eso, de hijos que, su, que pasa el nivel de de la parejita, sino que tienen, pues, bueno, a lo mejor algunos pueden tener más, pero, pero los que tienen esos cinco, seis, siete y tú ves, pues, bueno, pues la convivencia que si he tenido este fin de semana, pues, encontrabas con familias así. Algunos venían todos a la convivencia a, a la comida del último día y, pues, o no, porque ya los mayores no querían estar, se aburrían, decían algunas madres. Pues he conseguido que mis hijos vengan porque se dice que se aburren. Pero bueno, cuando te ves una, una familia eso, de seis o siete, y tú piensas, pues eso es vivir una vida con heroicidad. Con heroicidad, claro, porque es sabiendo que a pesar de las dificultades, y a pesar de las contradicciones, y a pesar de que no tienen ninguna ayuda del Estado, ni tienen ninguna ayuda para comprar un piso una casa que o sea no tiene ayuda ni para ahora que están subiendo los precios y que siguen subiendo los precios y que pues para alimentación pensamos y nosotros nos podemos quejar por las contrariedades que podamos tener o las dificultades si el mundo os aborrece sabe que antes me aborrecía a mí dice el señor y aquellos primeros cristianos que habrían escuchado estas palabras recogidas por el Evangelio de San Juan, se llenarían de optimismo, al saber con, con más ayuda, <coughs> al saberse con más gracia para afrontar aquellas dificultades y tribulaciones, y con la seguridad de que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Los mismos apóstoles, junto a las numerosas conversiones, Estamos contemplando, pues si sí, después de, de Pentecostés, después de el milagro a las puertas del templo, de aquel cojo, etcétera, encontraron desde el primer momento también oposición y resistencia. De hecho, fueron llevados. Pedro, Pedro y, y Juan fueron llevados dos veces a la, cárcel, a la cárcel. Pero no les importaba demasiado el ambiente. Porque buscaban ante todo la salvación de las almas. No podemos obedecer a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y, queridísimos, dice San Pedro, cuando Dios os pruebe con el fuego de la tribulación, no os extrañéis, como si os aconteciese una cosa muy extraordinaria. Y el apóstol Santiago nos dice: Tened, manos míos, el menor a hermanos míos, por sumo gozo, veros rodeados de diversas pruebas. Bueno, ellos se lo tienen que escribir a los primeros cristianos para confortarlos, para fortalecerlos en las tribulaciones, en las pruebas. Y ahora nos lo dicen a nosotros. Primero nos lo dice el Señor, después nos lo dicen los apóstoles. Y también nos dicen los testimonios de los cristianos, no de ahora, sino de siempre. Son algo de lo que podemos sacar mucho bien para nuestra vida. Me vienen a la cabeza pues esas noticias que nos llegan de países donde realmente los cristianos siguen siendo perseguidos. Que si en esos países de del Oriente, como puede ser, pues, que si Pakistán, que si India, ahora que si en Sudán, con esta guerra que se ha montado fratricida, porque es una guerra entre ellos, pero como te das cuenta, como también los cristianos, que son pocos, sobre todo en Sudán del Norte o, o Sudán, ya, pues también sufren dificultades y tienen miedo de que otra vez vuelvan a aplicarle la, la sharia. Y nosotros, un ambiente materialista, ambiente anticristiano, que se pone a Cristo reina en el mundo, mediante calumnias, mediante discriminación profesional, mediante ambiente sectario anticristiano. Y es siempre, será siempre. El Señor puede permitir enfermedades también, o un desastre económico, fracasos falta de frutos en la tarea apostólica, después de poner mucho esfuerzo, incomprensiones. Señor, en cualquier caso debemos entender en lo más íntimo de nuestra alma, ahora que estamos haciendo este rato de oración, que tú estás muy cerca de nosotros para ayudarnos con más gracia a madurar en las virtudes y para que el apostolado dé su fruto. Porque nunca dejarás de ayudarnos, nunca dejarás de estar presente. A no nosotros, sé que nosotros te echemos de nuestra vida. Dios también puede desear purificarnos como al oro en el crisol, de la misma manera que el fuego lo limpia de su escoria haciéndolo pues más auténtico y más preciado. Todos los días en el templo y en las casas dice los hechos de los apóstoles no cesaban de enseñar y de anunciar el evangelio de Cristo Jesús. En esas circunstancias, cuando el ambiente se vuelve más sectario o se aleja más de Dios. El Señor te llama. El Señor nos llama a manifestar con esa palabra y con el ejemplo de nuestra vida que Cristo ha resucitado, que Cristo está entre nosotros y que sin él se desquicia en el mundo y el hombre. Cuanto mayor sea la oscuridad, mayor es la urgencia de la luz. Esto en los en, la, bueno, en los juegos estos nocturnos, en las convivencias de este fin de semana, <coughs> sobre todo en la noche de, del viernes al sábado, en los juegos nocturnos de los padres con los hijos, pues había algunos que llevaban, pues se quejaban, ¿no? Menuda linterna que compré en el chino, y ¿eh? daba golpes a la linterna con la mano para que encendiera un poco. Pero en cambio, otros llevaban unos focos que wow, prácticamente iluminaban todo el mundo, ¿no? todo el campo. Eh, y, y esas linternas en la frente para. Bueno, cada uno llevaba lo que consideró más conveniente. Incluso algunos eh, le habían dicho a su hijo: nah, No hace sé falta linterna, ya llevo yo el móvil. ¿Mm? El móvil que después se apagaba, se quedaba sin batería. Pues. Eh, y los niños mirando a su padre diciendo ya te dije que había que traer linterna. Pues eh, lo sabían porque estaba incluido en el, en el papel que se le mandó a todos para las cosas que necesitaban. Pues cuando mayor sea la oscuridad, mayor es la urgencia de la luz. Y si no hay luna, pues tampoco se ve mucho, ¿no? Por eso necesitan más linternas. Debemos luchar entonces contra corriente apoyados en nuestro trato personal con el Señor, fortalecidos con la presencia del Señor como ahora en el salario. Y nuestra lucha interior para dejarnos de ese aburguesamiento que nos rodea, que nos, sí, también nos tienta, claro que sí, puede ser más firme. Es el fruto que podemos sacar. De las contradicciones, sean las que fueren. La necesidad de estar más cerca del Señor, de ser más generosos en la oración y en el espíritu de sacrificio, ofreciendo pequeñas mortificaciones, pequeñas, ¿eh? pero concretas. Y entonces también aceptaremos las pequeñas o grandes contradicciones. Cuando yo estaba en Roma coincidí con dos, con dos hermanos, con dos hermanos mexicanos, eh, con cierta diferencia de edad, eh, eh, que después los dos eh, fueron ordenados sacerdotes. El mayor de ellos, el mayor de ellos, que por cierto, eh, según me contaban cuando estuve yo en México, estaba a punto de ser. Eh, obispo, pero murió en un accidente de tráfico. Bueno, pues eh, esto me contaba, que recién llegado de España a México, era solo un niño. Mi mamá había muerto y mi papá no podía cuidarme, así que me mandó a vivir con una tía. Recuerdo que la primera comida fue puchero, pero como a mí no me gustaba, entonces me dijeron que no había otra cosa. Muy indignado me fui a mi cuarto. Y por la noche, cuando bajé a cenar, muerto de hambre, ¿cuál va siendo mi sorpresa que allí estaba el mismo plato, el cual iba a ser mi cena? Desconsolado, me fui de nuevo a mi cuarto a llorar. Y por la mañana, cuando bajé a cenar, me encontré con el mismo plato. Pero con el hambre que tenía, lo devoré. Así fue como aprendí a comer. Y jamás volví a dejar nada de lo que me daban. Y él concluía. Lo admirable es la fortaleza que tuvo mi tía para no dejarse ablandar por mi capricho. Pues esto que, que él lo recordaba siempre y que le ha ayudado mucho pues eso, a vivir con Fortaleza y a vivir con Ramón Salas, pues a vivir con esa. De hecho, ya te digo, eh, falleció en un accidente de tráfico desplazándose por México porque bueno, iba a atender algo, eh, bueno, y en bastantes kilómetros, pues ese espíritu de sacrificio que él había aprendido, sobre todo esa fortaleza de su tía. La contradicción nos lleva a purificar bien la intención, realizando las cosas por Dios y sin buscar recompensas humanas. Si por cobardía, por falta de fortaleza, por no pedir ayuda al Señor, se, se va cediendo ante la dificultad pues vamos retrocediendo en esa unión con Dios nos va separando del Señor <coughs> nos vamos llenando de tristeza de tristeza y pone en manifiesto pues una vida interior superficial y de poco amor de Dios sentimental pero poca poco trato con el Señor, también cuando el Señor está en la cruz. Y el demonio suele aprovechar esas ocasiones para atacarnos. Cuántas veces comprobamos que, pues, alguna persona que estamos tratando de acercar al Señor nos dice: es que me desanimé, me entristecí y entonces ya me dejé llevar por las tentaciones. Era como una especie de compensación, pobre de mí. Pero pobre de mí. Siempre es, pobre de Dios al que estamos ofendiendo gravemente, pobre de Dios que está cargando con esos pecados, pobre de Dios que es el que carga con todo eso que le estamos echando de encima para después ayudarnos a salir del pecado. Una dificultad, una calumnia, un ambiente adverso, tiene distintos efectos según las disposiciones del alma no podemos olvidar que el bien sobrenatural hemos de alcanzarlo pues de modo arduo. Yo recuerdo las primeras convivencias, los primeros cursos anuales en, <coughs> en Granada, en el Colegio Mayor Albaicín, con ese póster que entonces estaba, no sé, pues, eh, eh, póster no, pues esa eh, Colgadura que había en la, a mitad de descansillo de la escalera. Violenti rapium. Los que se hacen violencia lo arrebatarán. Pues sí, la fortaleza, que es virtud cardinal, angular, que aparta los obstáculos, dice Santo Tomás de Aquino, los temores que podrían retraer la voluntad del seguimiento firme del Señor. Violentis rapium. Los que se hacen violencia, los que se esfuerzan. Y muchas veces el esfuerzo no es el de pues no sé, poner mala cara y pegar un par de gritos ¿no? ni plantar cara, sino el esfuerzo es pues dejar de pensar en uno mismo y acercarse más al Señor y rezar más y cuidar pues eso, el trabajo hecho con más con más amor. El gozo de los apóstoles que estaban llenos de alegría, dice los Hechos de los Apóstoles, porque hayan sido dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. No se dice que no sufrieron, señala San Juan Crisóstomo, sino que el sufrimiento les causó alegría. Lo podemos ver por la libertad, añade, que acto seguido usaron. Inmediatamente después de la flagelación, se entregaron a la predicación con más admirable ardor. Señor, que recordemos lo que nos escribía San José María en Surco: Te traen y te llevan. La fama, ¿qué importa? En todo caso, no sientas vergüenza ni pena por ti, sino por ellos, por los que te maltratan. Como sabes, estas palabras recogidas en Surco están reflejando pues una oración de San José María en momentos de contradicción grande, cuando además pues el Opus Dei eran muy poquitos y quienes les estaban atacando, quienes estaban, eso, te traen y te llevan, y estaban poniendo la fama, la fama, como pues, dice, ¿qué importa? Pues eran personas con gran influencia. Cuando sentimos el peso del Señor, el peso de la cruz del Señor, que nos invita a acompañarle, venid, añade San Juan Crisóstomo, no para rendir cuentas. No temáis al oír hablar de yugo, porque es suave. No temáis si hablo de carga, porque es ligera. Y entonces, junto a Cristo, se mueven amables todas las fatigas, todo lo que pueda haber de molesto y difícil en nuestras vidas. El sacrificio, el dolor junto a Cristo, no es áspero ni agobiante, sino gustoso. Todo lo duro lo hace el llevadero el amor, te subraya San Agustín. ¿Qué no hace el amor? Ved cómo trabajan los que aman. No sienten lo que padecen, aumentan sus esfuerzos según aumentan las dificultades. La unión con Dios a través de las adversidades de cual género, cualquier género que sea, es una gracia de Dios que está dispuesta a concedernos siempre. Pero como todas las gracias, exige el ejercicio de la propia libertad, nuestra correspondencia, no desechar los medios que ponen a al nuestro alcance. Sobre todo, pues eso, también el apoyarnos en los sacramentos, en la dirección espiritual. No es lo mismo un viento suave que el huracán, dice San José María. Con el primero, cualquier resi cualquiera resiste. Es juego de niños, pequeñas contradicciones, escasez, apurillos. Lo llevaba gustosamente y vivía al la interior la alegría de pensar. Ahora sí que trabajo por Dios, porque tenemos cruz. Pero pobre hijo mío, llegó el huracán. Y sientes un bamboleo. Un golpear que arrancaría árboles centenarios. Eso, dentro y fuera, confía. No podrá desarraigar tu fe y tu amor ni sacarte de tu camino si tú no te apartas de la cabeza, si sientes la unidad. Ya sean las contradicciones que sean. ¿eh? Y de donde vengan, si sientes la unidad. También la unidad con el Padre, claro está. La unidad con el Padre. El Señor nos espera en el salario para animarnos, para alentarnos siempre y para decirnos que lo más pesado de la cruz lo llevó Él, camino del Calvario. Y junto a Él aprendemos a llevar con paz y serenidad aquello que nos resulta más costoso y difícil. Aunque todo se hunda y se acabe, pues reza, Señor, confía. En el Señor. Un buen hombre de unos sesenta y pocos años se estaba muriendo en un sanatorio después de haberse confesado lleno de paz y serenidad. El sacerdote que la atendía trató de averiguar qué lazo de unión con Dios había mantenido a lo largo de su complicada vida y el moribundo le contó su historia. Era hijo de un padre insoportable. A los trece años se marchó de casa. Cuando se despidió, su madre llorando le dijo, de buena gana me iría contigo, pero mi deber es quedarme, pero no olvides que hay otra madre que ella sí siempre estará a tu lado. Y sacándose la medalla de la Virgen que llevaba al cuello, se la puso a él, al tiempo que le pedía, prométeme que todas las noches, antes de acostarte, le vas a rezar tres Ave Marías. Y aquel hombre que ha vivido una vida también de, de, pues eso, de borracheras, de tonterías, de cosas, pero siempre había rezado a las tres de Marías. Como dice San José María en Surco, a la hora del desprecio de la cruz, la Virgen está allá, cerca de su hijo, decidida a correr su misma suerte. Perdamos el miedo a conducirnos como cristianos responsables cuando no resulta cómodo en el ambiente donde nos desenvolvemos. Ella nos ayudará. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.